La unidad de posgrado, licenciatura y doctorado llevó a cabo la conferencia magistral sobre la función de la policía en el nuevo sistema penal acusatorio, así como la perspectiva de las universidades con respecto a este sistema. La maestra Isabel Maldonado Sánchez fue la encargada de exponer el tema. Una reforma constitucional el 18 de junio de 2008 que modificó diversos artículos del 16 al 22, 73, 115, 123. Reforma principalmente tres subsistemas: seguridad pública, procuración y administración de justicia y sistema penitenciario. Es un sistema que implica una profesionalización y capacitación integral a todos los operadores del sistema. Me refiero a policías, peritos, ministerios públicos, jueces y defensores. Con respecto a las actividades que la policía debe desempeñar con este nuevo sistema y la importancia de la educación brindada por las universidades, la maestra Isabel declaró: la policía se transforma de ser un auxiliar del Ministerio Público a tener facultades constitucionales en materia de investigación. Las universidades